Que nada, te quería leer un comunicado de prensa que lo hicimos desde el Consejo para que sepan la posición que tenemos dentro de nuestro de este cuerpo, porque el Consejo Escolar es un cuerpo que está formado por 6 consejeros escolares. El Consejo Escolar de Salto informa a la comunidad con respecto a la situación de público conocimiento referida al uso precario y revocable de la casa habitación de la Escuela Técnica número 1 de Salto, que hemos procedido de acuerdo a la normativa vigente, emanada de la Dirección General de Cultura y Educación, que en la resolución número 1782/84 y de acuerdo al anexo 1, dispone en su artículo número 7 que la misma caducará automáticamente al derecho de uso precario cuando se dé la necesidad de la dependencia para el servicio educativo. El cuerpo de consejeros escolares se pone a disposición de la familia para colaborar con otros organismos en encontrar una solución a su problema, prevaleciendo el diálogo, el respeto y el sentido común. Esto está firmado, digamos, por el, bueno, por el cuerpo de consejeros. También te contaría, porque es necesario para aclarar esto, que este tema tiene una cronología, un desarrollo en el tiempo, que no ha surgido ahora, digamos, con la novedad de que el pedido que le hicimos a la señora que está habitando en la casa habitación, sino tiene inicio desde el 25 de noviembre del 2017, en el que nosotros todavía no estábamos en ejercicio, no estábamos. En esa fecha se produce una reunión de UEGD, Unidad Educativa de Gestión Distritales, donde están todos los estamentos del distrito de educación, están representados desde el municipio, inspectores distritales, areales, gremios y el consejo escolar. Ahí se produce una solicitud de información con respecto al inmueble, de parte de la inspectora distrital, del inmueble que está, del que estamos hablando, de la escuela técnica. Fecha 5 de enero, previo a la discusión en el cuerpo de este tema y de ponernos de acuerdo todas las partes, porque ya sabemos que acá tenemos distintas extracciones políticas, lo charlamos, lo discutimos y nos ponemos de acuerdo, llamamos a la señora para notificarle de la necesidad de educación acá de la casa habitación. En ese momento ella nos plantea el problema de que ella no tenía dónde ir porque no tiene trabajo, su marido tampoco, y bueno, nosotros le comentamos cuáles que nosotros nos estamos rigiendo por la normativa de la resolución que acabo de leer en el comunicado de prensa, y de acuerdo a esa normativa es obvio, tiene para el caso de ella 60 días de plazo para hacer abandono de la casa habitación. Pero nosotros, entendiendo de que no es fácil una situación de este tipo, más cuando con el tiempo que viene desarrollándose, son 17 años, 16 años, no recuerdo bien, pero sí yo creo que también hay que entender que las personas que se dan estas casas habitaciones son precarias. Yo creo que es un tiempo más que suficiente para que todas las personas que viven en esos lugares o lo hacen porque trabajan en el lugar o lo hacen en forma precaria hasta conseguir una casa o un lugar a donde habitar. Independientemente de eso, nosotros entendemos y resolvimos no hacer digamos uso de los 60 días, sino acompañar, digamos, en la información de la problemática que ella va a tener de conseguir la nueva casa habitación o la casa para vivir, y la citamos para el 22 de enero. Cuente cómo va ella gestionando y solucionando su problema o su problemática. En eso quedamos. En ese momento ella, bueno, se hace un acta en la que están firmados por los consejeros escolares y presidencia, y ella misma, y con fecha 9 de enero, 3 días después, hay una nueva convocatoria de UEGD, en la que también estamos todas las partes involucradas,
y en la que se acuerda el destino de la casa. Y ahí nos empezamos a evaluar que este pedido arranca porque a Jefatura Distrital se le solicita permanentemente el lugar donde está funcionando hoy, que es el CEF, porque la Jefatura Distrital está funcionando y ocupando los lugares de las oficinas, no solamente las oficinas, los vestuarios del CEF. Están inhabilitados los vestuarios.